La verdad que una actividad muy importante, y nuevamente acompañando y trabajando, más que nada con Cámara de Comercio, que es muy importante apoyar al sector público y privado. En este caso, Cámara de Comercio, que es una de las actividades comerciales más importantes y que genera empleo genuino en la ciudad de Resistencia. Y para nosotros es muy importante que, además de nuestras funciones que nos compete como municipio, del tema de servicio y prestación de servicio a los vecinos y vecinas, también es importante trabajar con el sector, articuladamente con el sector privado, para seguir sosteniendo y promoviendo el empleo genuino que ellos generan, más entendiendo en un contexto económico en el cual estamos pasando. Y para esto es importante también generar este tipo de actividades donde el vecino y vecina pueda acceder a ciertos bienes o productos de manera accesible, porque también trabajan los bancos. Acá tuvieron Banco del Chaco y Banco de Nación, pero más que nada también porque eso genera una dinamización de la economía local, sosteniendo el empleo a través de la adquisición de bienes y productos que cada uno vecino y vecina necesita. Así que para nosotros es muy importante seguir trabajando vinculadamente con Cámara de Comercio, además de las diferentes acciones que venimos llevando adelante en los 3 años y medio de gestión, que tiene que ver con la tramitación y la habilitación de comerciales de cada uno de estos comercios, la renovación y otro tipo de acciones más que ellos tienen que realizar en el municipio. Hemos trabajado permanentemente con ellos para poder facilitar y dinamizar este sector económico que es tan importante para la ciudad de Resistencia. Bueno, Guillermo, por otra parte, un dato importante de la participación del municipio. Nos contaba recién el presidente de la Cámara de Comercio que se había pedido al municipio la posibilidad de actividades alternativas dentro de lo que es el marco del Black Friday. ¿Esto va a continuar? Totalmente. Una de las actividades que nosotros vamos a colaborar con el Black Friday tiene que ver con el tema de estacionamiento. Sabemos que el Black Friday tiene una cobertura en toda la ciudad de Resistencia, o sea, todos los comercios que están vinculados al Black van a poder participar en diferentes lugares de la ciudad de Resistencia. Pero más que nada en lo que es microcentro, obviamente por ser microcentro y se concentra la mayor concentración de comercios, vamos a liberar algunos lugares para que la gente pueda lograr estacionar y así pueda acceder a los comercios que uno busca. Y también con actividades, diferentes tipos de actividades en peatonal, como en Plaza Central, en una plaza totalmente renovada que permite diferentes tipos de actividades artísticas y culturales, que eso también va a ser un complemento más a cualquier vecino o vecina o cualquier visitante que venga a la ciudad de Resistencia, que concurra al microcentro de la ciudad, va a tener este diferentes tipos de actividades, además de la actividad comercial, que es también una forma también de generar un acompañamiento a este fin de semana, 4 y 5 de agosto, que se va a desarrollar el Black, para que de esta manera podamos hacer nuestro aporte y lograr que la economía local se dinamice y que todos los vecinos y vecinas como nosotros podamos acceder a ciertos productos con total facilidad de pago.